Universo PYME con Eduardo Torreblanca Jax. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto en saludarles. Todo indica que el señor presidente tiene mucha prisa y como posiblemente considere poco probable que vuelva a aplanar en el Congreso con sus representantes en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, así como sus aliados, pone el acelerador cual piloto de Fórmula 1 y pretende profundizar los cambios que estima convenientes o necesarios para el futuro de nuestro país. Más allá de la conveniencia económica o incluso política, canceló el aeropuerto de Texcoco, lo que para muchos es el primer gran error de la presente administración. Y más recientemente ha impuesto una serie de cambios importantes, como es el caso de la ley eléctrica y la futura, al parecer, la futura ley de hidrocarburos, que pisotean compromisos que el gobierno mexicano ha impuesto con particulares nacionales y extranjeros, incluso con acuerdos de índole internacional plasmados en el T-MEC, en el Acuerdo Transpacífico y en el futuro acuerdo renovado en materia económica y comercial con la Unión Europea. También vienen cambios, por supuesto, en el INE, ya los apunta, y una extensión muy dolosa, muy lamentable, de Arturo Saldívar como presidente y ministro de la Suprema Corte de Justicia, donde se ve que en las prisas el señor presidente no escatima esfuerzos, incluso si es necesario pasar por encima de la lógica económica o política, también está dispuesto a pisotear la constitución política que prometió respetar y hacer guardar. ¿Qué va a suceder en las elecciones? Elecciones importantísimas, no solo por la cantidad de puestos de elección popular que están en juego, sino sobre todo porque está un segundo cheque en blanco que el presidente desearía para hacer irreversibles los cambios que estima convenientes para este país y que no todos consideramos convenientes para México, el futuro de México. Importantísimo pensar en esta circunstancia, hacia dónde vamos a dirigir el voto. Muchas gracias. Hasta la próxima. Universo PYME con Eduardo Torreblanca Jacks.